Venga. Me siento como, como niño en Navidad, literal. ¿Qué onda, señores? Espero estén teniendo un día excelente. ¿Y qué creen? Como ya vieron más o menos en el nombre del video, pues les tengo que decir que me regalaron un kayak. Estoy muy emocionado, estoy muy agradecido por ahí con mis amigos de Bass Days. Ellos están trayendo la marca de Feel Free Kayaks a México. Y pues se interesaron en mí para ser parte de su Pro Staff. Me acaban de asignar una unidad. La neta no sé ni cuál es, no sé qué modelo es, pero como marca me gusta un chorro Feel Free. Entonces les pido que me acompañen en este unboxing del kayak que ya está aquí afuera. De hecho, voy llegando y... O sea, vean la caja, está enorme. Bueno, no caja, más bien viene todo envuelto. Para este video pedí una cámara de la frente, pero no me llegó. Y neta, ya quiero abrir el kayak. Entonces, guáchense el modelito. Pura ingeniería mexicana. Estoy bien emocionado, la neta. Me gusta mucho la marca. Yo creo que es un Lure, puede que sea un Big Fish, no lo sé, pero ustedes juzguenlo. Se ve bueno, ¿no? Inga. A darle. Y bueno, comienzo con el unboxing de este kayak. Que, híjole, ni siquiera no sé ni por dónde empezar a meterle la navaja. Vamos a empezar por aquí. Ajá. No, ni de por favor lo voy a lograr sacar completo. Vamos a hacer algo más rápido. Venga. Me siento como niño en Navidad, literal. Pues yo creo que no hay mejor explicación. Yo creo que lo único que cambia es la edad, pero la emoción sigue siendo la misma. Es un lure, estoy seguro que es un lure. Oh, sí, vean este rollo. Lure 11.5. De hecho, era uno de los que quería. Pues ahora sí que me están apoyando y no es como que yo exija una unidad. Pero neta quería este kayak. De todos es de los que más me gusta. Vean este rollo. No, hombre. Vean la silla, qué pedo. Súper bien empacado, ¿eh? Y muchas veces el miedo de las personas es que se los van a mandar o algo. Y pues bueno, depende también de la paquetería, pero realmente vienen súper bien envueltos. Este es el envolvimiento de fábrica. No, hombre, se ve todo perrísimo. Vean el asiento es algo de lo que más me gusta. Neta se siente este rollo como si fuera el sillón de tu casa. Gravity Seat, feelfreeus.com. Está perrísimo. Esto se ajusta aquí con los straps estos. Y... No, hombre. Estoy neta súper emocionado. Y está bien perro este kayak. Está un poco menos pesado de lo que pensaba. Realmente para el volumen pensé que iba a ser más pesado. Pero echen este rollo. Feel free. Bien hecho con este kayak. Estas van a ser como bases, yo creo que para que tenga soporte el kayak y no se recargue cuando lo estén empacando sobre esto. Removable sonar pod inside. Lock, unlock, unlock. Ándale, ya decía yo que ese hueco no podía estar así. ¿Cómo se sacará esto? Bien. Esta es esto aquí. Está súper bien. Esto tiene un sello en el que estoy seguro que nunca le va a entrar el agua ni de por favor. Igual todas estas deben de ser de acero inoxidable, entonces nunca se les va a oxidar su kayak. Y se siente súper, o sea, que sella súper perro, ¿eh? Venga, me estoy cayendo. Neta, no me la creo. Está muy chido este kayak.
Y no estoy exagerando porque sea una marca que me está apoyando, sino que realmente son líderes en el mercado de Estados Unidos y son líderes en, pues, en piezas, en partes, en todo. En general está muy, muy completo. Me encanta que la agarradera esta de aquí esté así. O sea, muchas veces nada más vienen de que una agarradera central y es muy incómodo. Esto literal es parte de todo el kayak. El olorcito, señores, neta, el olorcito es otro rollo. Ve, ok, este asegura la caja completa y este me imagino que, sí, aseguran el sonar pod. El olorcito de este kayak nuevo. Neta, me quiero aventar un chorro de aventuras en esta cosa. Híjole. Pues bueno, vamos a ver un poquito. Ay, güey, me estoy cayendo. Desde un poquito la generalidad de lo que viene en el kayak. Empezamos desde la parte de atrás, que vienen todos estos, pues, los, pues, elásticos para sostener tu caja de leche. Estos se pueden mover. Realmente no tienen manera de asegurarse, pero están súper bien fijos y sólidos. Están muy bien. Aquí iría mi caja de leche. Está bueno el espacio, está muy amplio y... Bueno, tenemos dos rod holders, o sea, dos portacañas, perdón. Con el aseguramiento. De hecho, se me acaba de caer una caña hace una semana. Estoy seguro que si hubiera tenido estas, no me hubiera pasado. Ni de por favor. Tenemos otros straps extras para, pues yo creo que asegurar que no se te caiga tu caja de leche. Portavasos, perrones. No entiendo por qué no hay esta, algo aquí para sostener, pero pues maybe le podemos poner, maybe, el gringo. Podemos poner alguna cintita aquí para que no se caiga. Tenemos los descansapiés. Estos, según yo, se mueven así, nada más. Con esto, en ayuda de esta cintita gris, lo vamos moviendo. No, hombre. O sea, y la calidad del plástico se siente súper perra. O sea, yo tengo un Pelican, que es el kayak en el que he ganado todo, el famosísimo frijolín. Y la neta, no. O sea, se siente diferente el plástico. Se siente... O sea, se siente súper duro. También le ponen como que un tipo de Armorol, algo así, para que sea súper brillante. Se ve con ganas. Bueno, tenemos los descansapiés. Tenemos estos rieles para el montaje de accesorios. Mi sonar, lo más seguro es que lo voy a montar aquí. Me gusta tenerlo aquí, que no me estorbe mucho para remar. O bueno, no es cierto. Me acordé también de ver un video en el que los montaban aquí. Aquí montaban el sonar y adentro va la pila. Y sobre esta, o sea, sobre aquí... Sobre aquí montan el transducer. Entonces, literal, terminas tu jornada de pesca, agarras tu sonar, épale, agarras tu sonar, tu caja completa y ya. O sea, es todo lo que a mí me molesta un chorro de mi otro kayak, es que tengo que armar todo, desarmar todo. Y bueno, tenemos una pequeña cinta para apoyarte, para ponerte de pie. Tenemos esta cosa que sigo sin saber qué es. Tenemos aquí unas bases para... Pues el montaje de cosas, también posiblemente, pues no sé, aquí voy a montar una GoPro, aquí puedo montar algunas bases para algunas fotos con el celular, o yo qué sé. Tenemos aquí la cajita, que, o sea, se siente muy, muy sólida, o sea, yo le confiaría por completo echar cosas ahí que sé que no se van a mojar. Tenemos agarraderas laterales. Ah, pues este es el portacañas, de hecho, déjenme, voy por mi remo. Frijolín, ¿cómo estás? ¿Cómo debe ir aquí? Y aquí sujeta, no, hombre, o sea, el molde del kayak está hecho para que literal se agarre y este kayak no se va a ir a ningún lado. A ningún lado. Vean lo que levanta ese asiento. Vean ese rollo. Está... No, está altísimo. Yo digo que la estabilidad debe de cambiar. No creo que nunca vaya a estar pescando en esta posición. Es muy alta tal vez. Pero, o sea, se ve comodísimo. Para remar rápido también te has de ir de volada. Aquí tenemos otro compartimento. Y en la parte de atrás... No, estos no son compartimentos. Es como que el recubrimiento del asiento... De hecho, ok, o sea, todo esto se puede quitar por, no sé, por ejemplo, si quieres agregar más colchón abajo, aquí lo puedes meter. Y también me imagino para que lo puedas lavar. O sea, también imagínense ahí todos los pedos que se van a echar en este asiento. No creo que quede con buenos olores. Entonces todo esto se debe poder quitar. Sí, sí se puede quitar para lavarlo aparte. Bueno, desabrochamos nada más estas dos y levantamos la silla. La silla no es muy pesada. Es
verdaderamente pues ligera. Yo creo que pesa lo mismo la de mi kayak, que ni siquiera es especializada. Y vean, o sea, todas las piezas están hechas de acero inoxidable, que eso pues, estoy seguro que va a durar de por vida. Lo podemos dejar aquí. Sí, o sea, incluso lo podemos ocupar para la carnita después. O sea, literal sí, se puede ocupar para estar de que de fuera del agua y andar tranquilón. Y ahora sí vamos a voltearlo. Uy. Vean, o sea, lo estoy cargando yo con mis dos manos. Creo que el peso de este kayak es como de... híjole, no me acuerdo. Pero ha de pesar unos 40 kilos. Vean. Quería que vieran esto, o sea, la quilla, la forma del kayak en forma de M. Y también no es muy pronunciado, o sea, este kayak es una combinación perfecta entre rapidez y estabilidad. O sea, ven este rollo, está anchísimo, qué pex. O sea, de abajo se ve súper más ancho que como se ve de arriba. Está plano, eso significa que lo voy a poder subir en mi carro de que... o sea, con el asiento para arriba. ¿Qué más? O sea, aquí también puedes montar tu transducer, estoy casi seguro. Y aquí va a quedar protegido. Igual, lo más seguro es que en algún momento ponga mi transducer por uno de los hoyos de desagüe y ya, ahí se quede para siempre y no tener que estarlo poniendo. ¡Ay, me mames! De esto sí no sabía. O sea, tiene su rodilla y todo el rollo para estarlo jalando. ¿Qué onda, Phil Free? Pensaron en... en todo. Están perros, neta, quiero que vean desde aquí la vista. Y se los juro que no es muy pesado, o sea, lo estoy cargando sin problema alguno. Y vean este rollo también, o sea, todo el patrón que tienen de como que del plástico cuando se funde, se ve con ganas. Ya lo quiero probar en el agua. La neta, en el agua el desempeño es lo que va a decir todo. ¿Cómo me sienta yo de cómodo con él? En cuanto a lo que yo busco, que es un kayak no tan pesado para poderlo subir yo solo a mi carro. Un kayak pues maniobrable en el que pueda remar rápidamente. Gracias por hacer ruido. Lo siento, amigos, neta, estoy aquí en medio de la calle, entonces son cosas que no puedo controlar. Pero bueno, como les decía, todo kayak, siempre tienes que buscar un kayak que se acomode a tus necesidades y a tu comodidad. En cuanto a lo que yo buscaba, se acomoda perfectamente a pesar de que yo no lo escogí, porque lo puedo cargar bien, lo puedo subir a la parte de arriba de mi carro. La silla es muy cómoda, le puedo montar todo el sonar en el sonar pod que está allá sin problema alguno. Tiene súper buen espacio para tu caja de leche, incluso otra caja. Tiene estos dos portacañas. Está hecho para ponerse de pie, de hecho, por eso generalmente los kayaks que son para ir sentado no tienen nada aquí. Entonces tiene este tipo de neopreno duro que te va a tirar el paro bien machín para cuando estés de pie. Neta, no me la creo. Gracias a Dios. Vamos a ver qué opina la abuela de nuestro kayak. Se lo voy a enseñar. Déjenme voy por ella. Mira. Sigan fumando y van a estar como mi abuela. Está bien padre, ¿no? Está mucho mejor que el otro, ¿no? Sí, cabe con los pies ahí. Pues claro. Y se balancea bien. Sí, está hecho para que te puedas parar y todo el rollo. Este sí no lo vas a operar. No lo creo. Tal vez sí, para unos cables. Pero no, no necesita, ya está como que todo hecho para... ¿Y qué es? ¿Para qué es? Ah, es para guardar las cosas, mira. ¿Las qué? Para guardar cosas. Tiene bonitos colores. Sí, está padrísimo. No lo vayas a pintar. No, este ya no ocupa, este está... Haz de cuenta que este es un Ferrari. Y el que traía era un bocho. Hey, yo. Hello, esta es la que te dieron. Sí, está pero cool, mira, ¿no? Súbete el asiento. ¿Eh? Está bien padre. Está bien padre. Ah, mira qué padre.
Está con ganas. Perfect. Bueno, señores, si se preguntan dónde puedo conseguir un kayak como estos, los invito a buscar en la descripción del video, ahí va a estar un link que los va a llevar a la página de Facebook de Bass Days. Tienen precios muy accesibles, realmente te sale lo mismo comprar un kayak con ellos que ir tú a la frontera tal vez y comprarlo, pagar además las taxas de los impuestos de Estados Unidos. Entonces no se compliquen, cómprenlo aquí con Bass Days y les va a ayudar mucho, porque pues de la misma manera les asesoramos, les ayudamos, yo soy parte de ahí del pro staff de ellos y pues se les va a hacer la vida muchísimo más sencilla. Pues, finalmente sentado en mi nuevo kayak, estoy muy emocionado y neta todavía no me la creo. Les digo lo siguiente: siempre que les apasione algo, siempre que les guste algo, inténtenlo hacer de la mejor manera posible, intenten vivirlo y hacerlo con un profesionalismo. Por ser profesional no significa que van a vivir de la pesca, como es mi caso, pero que sí, el hacer las cosas bien te puede traer resultados como este. Sean amigos de todos, llévense bien con todos, no tengan problemas. La pesca, además de divertirse y de pasártela genial, conectarte con la naturaleza, es para hacer de muy buenas amistades. Entonces, ese es mi consejo, eso es lo que a mí me funcionó para hoy día, llegar a conseguir un logro como este. Y pues, ahí se los dejo de tarea para ustedes. Por favor, si les gustó el video, les pido de favorzote que le den like y se suscriban a este canal para ver todas las aventuras que están por venir, ¿sale? Cuídense.